Ya tenemos los nombres de los dos hombres que tienen chaleco en el desafío de bots. Primero Byron de alfa, ahora lo tiene Iván de beta. Recordemos que Byron ya había salido en una oportunidad del desafío y reingresó por MacArthur, mientras que Iván ha ido a muerte pero se ha salvado. Lo cierto es que estamos en un punto de la competencia bastante importante donde cada uno de los participantes está en su mejor momento. Iván recibió el chaleco con mucha tranquilidad y está preparado para enfrentar a Byron. Por ahora, los participantes están en un momento donde les falta la última prueba para definir quién será la próxima mujer amenazada. Ya está amenazada Daniela, tiene su chaleco, aunque está tratando de negociar con Alfa para ver si, si ganan la última prueba. No le pongan el chaleco a ninguna otra que no sea Sarita, porque según ella, con la única que puede competir y poder quedarse es con Sarita, y porque si se va, quedaría un hueco en la casa con Aleja. ¿Quién ganará entre Byron y Iván? Pues los dos son igual de buenos. Hemos visto que de pronto Byron ha flaqueado un poco más que Iván, aunque los dos se desesperan a la hora de una definición. Sienten como un poquito de presión. Ojalá el juego se le dé al que mejor eh, pues lo haga, porque los dos son buenos competidores, son buenas personas. Aunque Byron tiene unos cuantos enemigos por ahí, por su comportamiento, por burlas de Guajira. Pero pues yo quiero saber ustedes qué opinan. ¿Quién les gustaría que continuara y quién les gustaría que saliera del desafío?